Bien, bueno, si les parece vamos iniciando, así aprovechamos el tiempo. Lo que estoy haciendo es ya compartir la pantalla para que quienes todavía no pudieron visitar el concurso de edición puedan saber de qué estamos hablando ahora cuando estemos presentándolo. Y ahora por el chat también vamos a estar compartiendo el enlace para quienes todavía no lo tienen. Primero que nada, me presento. Hay varias personas que ya nos conocen, pero también hay personas que se suman hoy por primera vez a un encuentro taller de edición de contenido en Wikipedia. Mi nombre es Luisina Ferrante. Yo soy la coordinadora del programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Wikimedia Argentina es el capítulo local que representa los proyectos Wikimedia en nuestro país y, especialmente, desde el programa de Educación, trabajamos con docentes y con diferentes instituciones educativas a nivel medio y a nivel universitario para formar en la edición de contenido de Wikipedia y poder acompañar experiencias curriculares en las propuestas que estén interesadas en ser implementadas a nivel pedagógico. El encuentro hoy es un encuentro que viene relacionado directamente con una propuesta regional, y por eso también me acompañan en este taller Florencia Guastavino, que es asistente del programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, y Alejandro Reyes, que es el encargado del programa de Educación de Wikimedia México, que ahí está saludando. En este caso, hoy somos nosotros tres, pero dentro de la propuesta del concurso, que ahora les voy a explicitar un poquito de qué se trata, para quienes no estuvieran en el primer encuentro. Este concurso lo estamos llevando adelante a nivel regional con capítulos de la región y con grupos de usuarios de la región en Latinoamérica y el Caribe, y también con el apoyo del programa de educación de la Fundación Wikimedia. Es un concurso extenso, un concurso que invita directamente a participar a todas las personas que estén interesadas en hacerlo, en mejorar y crear contenido en la Wikipedia en español sobre temáticas vinculadas a educación y pedagogías en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, este concurso que arrancó el 24 de agosto y que hicimos una presentación con todos y todas las colegas que formamos parte de esta propuesta, hoy tiene su primer taller, que lo que busca es, de alguna manera, poder acompañarles a quienes ya están transitando la experiencia del concurso o a quienes se quieran sumar, para que puedan seguir participando, porque hasta el 24 de octubre el concurso está abierto, así que y súper disponible para que todos, todas y todes puedan participar. Cualquier consulta que tengan en relación a cómo se hace todo el proceso de inscribirse al concurso o dudas que tengan puntuales sobre la edición de Wikipedia, las pueden ir dejando en el chat y nosotros vamos a estar levantándolas a medida que vamos a estar también dando algunas explicaciones que ya sabemos que, porque nos fueron llegando las consultas, que son útiles para ustedes. Y voy dándole la bienvenida a quienes se van sumando también. Bueno, entonces, esta portada que ustedes ven acá es la portada del concurso de Wiki por la Educación, que se aloja en la Wikipedia en español. En la portada van a poder leer sobre los objetivos del concurso, quiénes formamos parte de la experiencia y también cómo pueden participar del concurso. Hay algunas cuestiones que están vinculadas con plazos, que es lo que les acabo de comentar, y también algunas cuestiones vinculadas a cómo nosotros podemos hacer seguimiento a la participación de ustedes en el concurso, que tanto Flor como Ale van a retomar ahora cuando cuenten y nos compartan algunos tips de edición de Wikipedia. Y por último, también en la portada van a encontrar información sobre los talleres de edición sincrónicos. Este es uno de ellos. Y el 6 de octubre vamos a tener otro. Así que cualquier duda que tengan o cualquier interés que tengan de participar, si todavía no lo hicieron, se inscriben en este enlace que dejamos a disposición en el concurso. Un detalle, el concurso, como ustedes habrán visto, y si no, les adelantamos, es un concurso que tiene premios, ¿sí? Estos premios se van a entregar después del 24 de octubre y después de evaluar las ediciones que hayan realizado en el marco del concurso.
Y tiene un sistema de puntuación para poder ver que las personas que hayan participado y de la edición hayan respetado los criterios con los que vamos a estar evaluando. Pueden leer detenidamente todo lo que tiene que ver con la puntuación en la solapa de puntuación del concurso. Es súper importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para que sepan que si bien estamos convocando a que editen en Wikipedia, estamos convocando a que editen en Wikipedia sobre temáticas muy específicas. Entonces, la evaluación va a estar de su participación en el concurso en relación a lo que hayan editado vinculado a educación y pedagogías en Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Luego tienen otra solapa de artículos sugeridos, que estos artículos sugeridos cuando arrancó el concurso eran un número y ahora son muchos más, porque todas las personas que están participando ya hace 3 semanas han creado un montón de artículos nuevos vinculados a la temática que convocamos, así que les invito también a recorrer los artículos que sugerimos y también los que están especificados con artículo nuevo para que vean también el tipo de información que se está creando en el marco del concurso. Siempre que sea temática vinculada a educación y pedagogías en Latinoamérica, es una temática bienvenida, ¿sí? Fíjense que hay muchas biografías de educadores, de educadoras, de pedagogos, de pedagogas. También hay hechos y procesos puntuales que se han editado sobre la temática. También hay instituciones y organizaciones que son emblemáticas en la región vinculados al tema. En este caso, todo lo que ustedes se propongan mejorar en Wikipedia sobre la temática o crear, sí tienen que tener en cuenta, que esto Flor va a hacer más hincapié, que está vinculado a que ustedes puedan sumar fuentes externas, primarias y secundarias, que no existan aún en Wikipedia para sostener esa información que se está buscando generar. Entonces, esto es súper importante y en lo que vamos a mostrarles ahora, vamos a mostrarles específicamente cómo se hace, pero para que ustedes puedan ver un poco cómo está organizado. Fíjense que estamos trabajando sobre temáticas de educación en los diferentes países de la región y cuanto más ampliemos mejor porque la idea es poder representar aún más todo este contenido que estaba faltando en la Wikipedia en español. Bien, después de los artículos sugeridos, hay una sección muy importante que es en donde queríamos también hacer hincapié, que es en la sección de participantes del concurso. En esta sección ustedes van a ver todas las personas que están inscritas hasta hace un ratito del concurso. Tenemos 50 personas participando y van a ver que están inscriptas con su nombre de usuario, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes para sumarse al concurso y para sumarse a editar en Wikipedia, tienen que crearse un nombre de usuario, que puede ser anónimo, pero tiene que ser un nombre de usuario en fin, que nos sirva a nosotras y a nosotros para poder hacerles seguimiento de sus ediciones y poder específicamente ver en dónde están contribuyendo en relación al concurso, ¿sí? La creación del usuario es súper sencilla, ahora les voy a mostrar dónde pueden encontrar información para hacérsela. En el primer encuentro lo presentamos, pero está bueno que lo recordemos también, que hay que crearse un usuario. Y una vez que se crean su usuario, deben inscribirse en este listado, siguiendo los pasos que especificamos acá, ¿sí? Yo ahora después, si alguno tiene una duda particular con esto, lo retomamos, pero para que tengan en cuenta que es importante, muy importante, que se inscriban acá con su usuario. Por último, que antes de pasarle la palabra a Flor, en la solapa de ayuda que ustedes van a ver acá, van a encontrar tutoriales y van a encontrar los encuentros previos que ya hicimos en relación al concurso. Fíjense que si ingresan acá van a encontrar el lanzamiento del concurso, que ya está subido a YouTube, en donde explicamos varias de estas cuestiones con más profundidad. Y luego hay una serie de tutoriales que les pueden llegar a servir para lo que tiene que ver con la guía de edición. Son tutoriales bastante sencillos que les pueden sumar porque probablemente hayan dudas al momento de editar si no lo hicieron todavía, y está bueno que sepan que en este espacio estamos todo el tiempo actualizando esa información, ¿sí? Y por último, para no robar más tiempo, en la solapa de premios van a ver los premios, son 3 premios para las 3 personas que más puntaje generen a través de editar contenido en Wikipedia vinculado a educación y pedagogías en Latinoamérica y el Caribe.
Todos estos premios van a ser entregados una vez que se pueda constatar y evaluar según los criterios que compartimos hace un ratito, que están en el espacio de puntuación, y poder armar la tabla que luego se publicará con las personas que más hayan editado contenido sobre el tema y que más bytes hayan generado en Wikipedia para poder dar cuenta del primer, segundo y tercer premio, ¿sí? Bueno. Te paso la palabra, Flor, y cualquier consulta que tengan, estoy disponible en el chat. Buenísimo, Luli, muchas gracias. Bueno, la idea ahora es, para quienes por ahí es la primera vez que se acercan al mundo de la edición en Wikipedia, mostrarles un pequeño paso a paso sobre las herramientas de edición que ustedes van a encontrar editando un artículo en vivo, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es compartir la pantalla. Por favor, confírmeme que se esté viendo bien. Sí, Flor, perfecta. Buenísimo, mil gracias. Bueno, y como les decía, entonces, vamos a seguir un pequeño camino para que quienes es la primera vez que se acercan a editar Wikipedia se sientan orientados y orientadas en cómo se hace. Como decía Luli, hasta hace un ratito, no solamente para participar del concurso, sino para editar en Wikipedia en general, lo mejor es hacerse un nombre de usuario. Entonces, la primera vez que ustedes accedan a Wikipedia, van a poder hacerlo desde el botón de crear una cuenta. Salgo un segundo acá para mostrarles cómo lo verían. Bien, si ustedes es la primera vez que se crean una cuenta o todavía no se loguearon, cuando busquen cualquier artículo van a ver acá, aquí arriba, hacia la derecha de la pantalla, el espacio de crear una cuenta, ¿sí? Desde este botón pueden crearse una cuenta fácilmente acá, van a ver que el paso a paso es muy sencillo. Una vez que se crearon una cuenta, cuando vuelven a ingresar a Wikipedia, van a tener que acceder también desde el botón del margen superior derecho. Les recomendamos siempre guardar su contraseña para no olvidarla o también anotársela. Hay muchas personas que prefieren hacerlo de esa manera. Entonces, una vez que ustedes hayan accedido, van a ver su nombre de usuario acá arriba. Es súper importante, antes de empezar a editar, y especialmente si están participando del concurso, que chequeen que están logueados y logueadas con su usuario, para que luego podamos hacer el seguimiento de sus ediciones, ¿sí? El artículo en el que vamos a trabajar es un artículo que fue creado justo en el contexto del concurso y hay algunos detallecitos que podemos hacer mejorando este artículo. Entonces, cuando ustedes hayan elegido el artículo en el que quieren participar en el concurso, los artículos, ya sea de la lista de sugerencias que mostró Luli hace un ratito o de otros, ingresan al artículo seleccionado y van a tener que ir al botón, a la solapa que ven acá que dice editar, ¿sí? Cuando ustedes acceden a esa solapa, van a ver que lo que ocurre es que van a visualizar una barra de herramientas de edición donde van a poder ver las herramientas que va a ser necesario que usen a la hora de editar Wikipedia, ¿sí? Lo que voy a mostrarles es cómo se pone una referencia, cómo se crea un apartado nuevo en caso de que ustedes quieran trabajar creando contenido, títulos, subtítulos o reordenando algún apartado. Y además también cómo trabajamos colocando la sección de enlaces externos y trabajando con lo que son los enlaces externos, ¿sí? Vamos a empezar con las referencias, que es lo más importante a la hora de sumar información a Wikipedia. Acuérdense de que Wikipedia, al ser una enciclopedia, siempre es considerada una fuente terciaria, digamos, no es un espacio de creación de contenido original, sino que se funda en temas creados en otros espacios, pueden ser libros, pueden ser páginas web, pueden ser publicaciones académicas, digamos, otras fuentes de información en donde esté creado previamente ese contenido. Como les decía hace un ratito, este artículo es un artículo que fue creado en el concurso y viene de una traducción. Si ustedes indagan en las fuentes, la mayoría, como pueden ver por ejemplo acá, son fuentes que están en inglés, entonces lo que vamos a hacer es sumar una fuente en español, ¿sí? Cuando ustedes traducen un artículo, es normal, y está bueno que así pase, que las fuentes originales del artículo se pongan como fuentes y referencias, pero piensen que quizás si uno no es lector, por ejemplo, o lectora del idioma inglés, es difícil que después pueda acceder a esas fuentes como información. Entonces, es interesante cuando trabajamos en la traducción de un artículo, poder después sumarle referencias que tengan que ver con referencias en el idioma en el que estamos editando.
Siempre que ustedes sumen una referencia, como pueden ver acá, van a tener que colocarse luego del punto, ¿sí? Puede ser luego de un punto y aparte, o luego de un punto final en el caso de los párrafos, ¿sí? La referencia que vamos a sumar tiene que ver sobre la comunidad garífuna, que es una comunidad originaria a la que pertenece esta mujer que es Dionisia Maya, sobre quien estamos editando. Entonces vamos a ponernos luego de la tercera referencia y vamos a hacer un pequeño espacio para poder usar la herramienta. La herramienta de referencias es el botón citar, ¿sí? Lo van a encontrar acá arriba con unas comillas. Cuando ustedes colocan el botón citar, la primera vez que lo utilicen es probable que les aparezca en automático, ¿sí? La opción de automático se puede usar, no hay problema, pero en algunos momentos traslada errores. Entonces quizás si es la primera vez que ustedes, o de las primeras ediciones que realizan en Wikipedia, les sugerimos utilizar la segunda solapa, que es la opción manual, ¿sí? En esta opción manual vamos a tener cuatro opciones de los grandes espacios que Wikipedia considera como referencias fiables, ¿sí? Sitios web, acá hacemos una pequeña aclaración, salvo que sean redes sociales y salvo que sean blogs, ¿sí? Wikipedia no considera las redes sociales y los blogs como fuentes de información fiable. Pueden ser libros digitales o en papel, noticias digitales o en papel, y todo lo que es el amplio espectro de las publicaciones, ¿sí? Revistas académicas, revistas científicas, revistas o publicaciones institucionales como pueden ser de ministerios, de educación, por ejemplo, de la región, ¿sí? Todo eso entra dentro de una publicación. La referencia que vamos a poner ahora es una publicación académica sobre, como decíamos, el pueblo garífuna. Entonces vamos a usar esa solapa, que es la solapa de publicación, ¿sí? Cliqueamos ahí y se va a abrir un espacio donde tenemos la opción de completar los campos posibles. Si bien van a ver que algunas tienen asterisco, que esos son los campos obligatorios, en este caso el título y el tipo de publicación, lo ideal es que completemos todos los campos que tengamos accesibles, ¿sí? Así que ahora vamos a trasladar de la publicación a esta plantilla toda la información que tengamos, ¿sí? Ponemos entonces primero el URL, luego el título del artículo, a ver si me deja copiar, sí, no, los garífunas, las múltiples identidades. A veces los PDF nos dejan copiar y a veces no. Las múltiples identidades de un pueblo proveniente de América Central. Recuerden que mientras pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran, Abuelo Carlos, después ahora las vamos retomando. Sí, Flor, están haciendo preguntas, pero esperamos que muestres esto y avanzamos con las respuestas. Buenísimo, cuando quieran me detienen, ¿sí? En este caso, a ver si tenemos la fecha de la publicación. Bien. En este caso no la tenemos disponible, pero sí sabemos que es una revista que se llama Estudios Africanos, ¿sí? Entonces ponemos la información que tenemos disponible, ¿sí? Una vez que colocamos todo eso, la fecha de acceso al URL sí la ponemos, que es la fecha del día que estamos realizando la edición, en este caso 29 de septiembre, y luego ponemos insertar, ¿sí? Fíjense entonces, cuando ponemos insertar, que ya la referencia se coloca automáticamente en el número 4, no hace falta que le demos nosotros ni nosotras el orden, y acá vamos a ver la información que acabamos de sumar, ¿sí? Obviamente todavía no vemos estos cambios guardados, porque no hicimos el guardado de los cambios, pero Luce, hay una pregunta antes, avísame y lo vamos retomando. Dale, sí, Flor, así avanzamos con preguntas. Respondo una pregunta de Tania, que está buenísimo, relacionada con el contenido del concurso. Tania pregunta si se pueden crear información sobre personajes que no son educadores o educadoras, pero que han tenido un rol clave
en el sistema educativo de su país. Uh-huh. En ese caso, sí, Tania, se puede hacer, se puede trabajar en ese tipo de artículos, lo importante es que puedan dar cuenta en la información que ustedes agregan y que ustedes suman, tanto como referencias externas y el contenido que agregarían al artículo, de este detalle de su implicancia en el campo educativo venezolano en este caso. Pero es una muy buena pregunta. Y Flor, te hago una pregunta que te están consultando sobre las referencias, Natalia. Consulta si se pueden usar links de YouTube como referencias. Esas fueron las preguntas, el resto ya las respondí. Bien, buenísimo Natalia, tu pregunta. Ahora íbamos a tomar un ejemplo con respecto a los links de YouTube, y en realidad acá Wikipedia, digamos, hay que entender, digamos, dos cosas. Por un lado, que todo lo que se consideran testimonios orales o testimonios en video, todavía Wikipedia no considera que los testimonios orales sean fuentes fiables para poder ser usadas como referencias. Obviamente hay un montón para debatir al respecto, por eso decimos, digamos, la comunidad de Wikipedia todavía no las considera como fuentes fiables, y por eso todo lo que ustedes vean en YouTube no va a poder ser sumado como una referencia. Diferente es si quizás el video está cargado, por ejemplo, en una web institucional o en un canal. En Argentina, por ejemplo, hay un canal que se llama Canal Encuentro, que es un canal que produce documentales desde el Ministerio de Educación de la Nación, y en ese caso, si fuera un video que está alojado en un portal de ese estilo, o en un sitio web.com, por ejemplo, sí podemos usarlo. Pero todo lo que es YouTube, todavía al día de hoy no podemos usarlo como referencias fiables. Sí, las cosas que están en YouTube pueden ir colocadas en la sección de enlaces externos, así que eso me da un pie interesante para mostrarles cómo se hace, porque era algo que les íbamos a mostrar, ¿sí? La sección de enlaces externos muchas veces la encontramos en los artículos de Wikipedia, puede ser que ya esté creada con anterioridad, o puede ser que sea una sección que tengan que crear ustedes, ¿sí? En este caso, en este artículo no está creada todavía, y por eso les voy a mostrar cómo se hace para crearla, ¿sí? Algunas veces la van a encontrar antes de la sección de referencias, y otras veces la podemos encontrar al final del artículo, ¿sí? Voy a hacer un enter para mostrarles esta sección. ¿Qué es la sección de enlaces externos? Es una sección en donde los wikipedistas y las personas que participan en la edición de Wikipedia suman links de interés al artículo, pero que, por un lado, o quizás no fueron usados como referencias, si por ejemplo, si hay, no sé, un link sobre un documental vinculado a la temática, pero que no pudimos usarlo como referencia, o que no lo mencionamos, o de un libro interesante que fue escrito, por ejemplo, por esta persona, en este caso Dionisia Maya, pero que no lo usamos como referencias, podemos ponerlo en la sección de enlaces externos. Y acá también podemos utilizar los sitios de YouTube, porque sabemos que muchas veces en YouTube sí hay información interesante que habla sobre, especialmente si estamos hablando de una biografía, quizás una entrevista, quizás un video en donde la persona explique su rol o su labor. Entonces es interesante poder sumar en esa sección los videos de YouTube, ¿sí? Siempre que tengamos que crear la sección enlaces externos, fíjense que va a ir en lo que es el formato de títulos, ¿sí? Les muestro la diferencia entre un título y un subtítulo acá en la biografía. Siempre los títulos los vamos a ver escritos con una letra un poco más grande y con este guión gris que vemos acá, como en biografía, y los subtítulos van a verse como, en este caso, primeros años y trayectoria, ¿sí? Enlaces externos, de acuerdo al formato wiki, siempre es un título. Entonces, si la sección no está creada, lo que hacemos es crearla colocando la palabra enlaces externos, pintándola y yendo al botón de párrafo a la opción título, ¿sí? Una vez que hacemos todo ese paso a paso, van a ver que ya le vamos a dar el formato con el guión, como vemos que tienen los títulos anteriores. Creada la sección, lo que hacemos es insertar una lista de viñetas que se hace desde este botón que tiene los tres puntitos, en la primera opción, lista con viñetas. Y luego, me corro un segundo para copiarme esto que lo tenía escrito antes, vamos a colocar una pequeña frase o una explicación del enlace al que vamos a ver, ¿sí? No ponemos directamente el link a YouTube, sino lo que hacemos es explicar, como por ejemplo en este caso, entrevista a Dionisia Amaya Bonilla, Mujer Garifuna, parte 1, y le hicimos la aclaración en este caso de que el video está en inglés, ¿sí? Para que las personas que quieran acceder a ese video sepan que lo van a acceder al video en inglés, ¿sí? Una vez que hicimos esa explicación, lo que hacemos es pintar todo el texto
o pintar una parte, si podría ser solamente entrevista a Dionisia Amaya Bonilla, ir al botón de enlazar y tocar la opción no dentro de Wikipedia, sino sitio externo, ¿sí? Y ahí vamos a pegar el link de YouTube. Una vez que lo pegamos, van a ver que va a detectar que está correcto y se aprieta el botón azul, hecho, y ya queda el enlace externo realizado. Sí, fíjense que para darnos cuenta que está el enlace externo hecho, vamos a ver una flecha que nos indica que ese link sale afuera de Wikipedia, ¿sí? Pero bueno, repasando un poco la pregunta que traía Natalia, los links de YouTube se pueden colocar, pero no como referencias, sino en la sección enlaces externos. No sé si eso quedó claro. Sí, perfecto, Flor. No hay más preguntas en relación a eso, así que perfecto. Bien, buenísimo. Una última cosa que les quería mostrar antes de pasar la palabra a Ale es que a veces un trabajo interesante que podemos hacer en los artículos que ya existen no solo es crear información, sino reordenar la información que está disponible en el artículo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos que la biografía está dividida en la sección de primeros años y luego en la sección de trayectoria, y que en realidad en la sección de trayectoria está mezclada parte de la vida personal de esta persona, por ahí más vinculada a su religión o a los espacios en donde ella se educó, y por otro lado, la cuestión más vinculada al trabajo por el cual ella es reconocida, que es su participación en esta, digamos, la fundación de esta organización que se llama Mugama, ¿sí? Entonces, eso en la trayectoria quizás puede ser resaltado porque es lo más relevante por lo cual esta mujer es destacada como una personalidad importante, y si se fijan en la sección de trayectorias, quizás queda un poco borrado en todo lo que digamos, el gran párrafo implica. Entonces, un trabajo que podemos hacer es dividir esa sección, ¿sí? Y para hacerlo podemos hacer, por ejemplo, un enter aquí, vamos a poner como título Mugama, ¿sí? Que es el nombre de esta asociación, y este último párrafo, que en realidad no habla de eso, me lo voy a llevar para arriba, así no queda desordenado, ¿sí? Para destacar esto como sección, hacemos lo mismo que hicimos con enlaces externos. Pintamos, vamos al botón párrafo y creamos un título, ¿sí? Y así distinguimos esta sección, que ahora cuando publiquemos los cambios van a ver que va a quedar en el índice destacada y vamos a poder acceder más rápido a esa información, ¿sí? Algo muy importante para entender en Wikipedia es que, a diferencia de por ahí otros espacios online que usemos, los cambios no se guardan solos, ¿sí? Así que todo lo que ustedes hagan van a tener que guardarlo, ¿sí? Y para guardarlo usamos el botón este azul que vamos a ver acá a la derecha, que dice publicar cambios. Cuando ustedes pongan publicar cambios, va a aparecer una cajita, ¿sí? Donde les va a pedir que ustedes describan lo que hicieron, ¿sí? Y acá, cuando ustedes estén participando del concurso, es más que importante que a la descripción agreguen el hashtag para que podamos rastrear las ediciones que ustedes están haciendo, ¿sí? Recuerden que el hashtag es así, ahora se los muestro de nuevo, Wiki por la educación, con la X en mayúscula, la L en mayúscula y la E en mayúscula también. Entonces, cuando ustedes tengan que guardar las ediciones, por un lado van a describir lo que hicieron, por ejemplo, sumé una referencia, un enlace externo y reordené información existente, ¿sí? Y podemos poner edición realizada en el contexto del concurso Wiki por la Educación, ¿sí? Esto lo pueden poner o simplemente ponen el hashtag. Lo más importante es que ustedes coloquen el hashtag a la hora de guardarlo para que después, desde la búsqueda que hacemos y el seguimiento, podamos encontrar sus ediciones, ¿sí? Una vez que, entonces, explican qué hicieron, vuelven a tocar el botón azul, publicar cambios, y van a ver que ya vamos a encontrar los cambios que hicimos, que son las referencias, la creación de este título nuevo, y la sección de enlaces externos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta por ahí al respecto. No, Flor, Maya nos comparte que cuando
estamos haciendo, efectuando el guardar el cambio y aparece esa cajita que vos comentás, también se puede utilizar el botón de revisar tus cambios, que es como un doble chequeo para ver que no estemos compartiendo ningún error que no hayamos visto previo o que podamos rechequear buenísimo. La información que estamos publicando. Así que sí, es un gran ejercicio. No hay más consultas al respecto, así que bien. Si querés, Flor, le pasamos la palabra a Ale. Dale, perfecto. Gracias. Ale, todo tuyo. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta. Como les comentamos, dudas, preguntas, comentarios, háganlos saber aquí en el chat. Para eso está este taller. Y justo ahondando un poquito a lo que nos comentaba Flor, es muy importante también algunos tips como importantes, ¿no? En dado caso de que sea un artículo que ya existe tal cual, el primer paso, digamos, es la lectura, ¿no? Hacemos una lectura propia de todo lo que viene siendo el artículo, que fue algo que platicamos con Flor y con Luli días antes de este taller, y justo es eso, ¿no? Ver de qué manera podemos aportar, podemos sumar exactamente. Yo también les voy a compartir mi pantalla. Vamos a seguir con el artículo que Flor estaba editando también para que no se nos haga más bien familiar. Y entonces, yo ya me encuentro aquí. Digamos que en dado caso de que yo quisiera editar el mismo artículo, lo primero que tendré que hacer es un chequeo, ¿no? Echarle un ojito de qué va todo este artículo, ver cómo se puede incorporar. Claramente también... conocer Wikipedia implica meternos a páginas, ver cómo se encuentra estructurado, ver la cuestión de las referencias que nos comentaba Flor, los diferentes párrafos, enlaces internos y externos, ¿no? Que son muy importantes. Pero asimismo, también dentro de la Wikipedia encontramos otros apartados interesantes que nosotros y nosotras podemos editar. Le vamos a dar otra vez aquí en la solapa o pestaña que se encuentra en la parte de arriba que dice editar, perdón. Y justo otra vez, como les comentaba Flor, aparecen todas las herramientas que nos permite el editor visual. Si nos vamos a esta herramienta, en insertar podemos encontrar diferentes opciones. Encontramos imágenes y multimedia, que también es parte muy importante de todo lo que está pasando en los artículos y entradas dentro de Wikipedia. Básicamente encontramos contenido escrito, pero también encontramos contenido multimedia. Hablamos de imágenes, videos y audios. Entonces es muy importante también que cualquier aportación que hagamos lo vayamos incluyendo, ¿no? Este artículo no, en realidad no revisé si tiene alguna imagen, pero si en algún momento se llega a tener una imagen sobre Dionisia Maya, estaría increíble que se pudiera colocar para también ilustrar el artículo. Encontramos, como les comento, diferentes opciones, imágenes y multimedia, plantilla, algunas tablas, jeroglíficos, segmentos de código, notaciones musicales, fórmulas químicas y matemáticas, mapas y gráficos. Estas son herramientas que también nosotros podemos llegar a ocupar y claramente todo lo que hagamos de Wikipedia suma. Entonces recuperamos el quinto pilar, seamos valientes, ¿no? Animémonos a ocupar y a explorar también todas estas herramientas que tenemos aquí, ¿no? Esto con relación a los artículos que ya existen, ¿no? A los artículos inexistentes, que también hemos visto que han sido varios, Luli nos presentó en la página del encuentro, y se está colocando justo a un costado, ¿no? Artículo nuevo. Entonces, en estos artículos nuevos también es interesante ver cómo se va estructurando, pero asimismo también ver qué más podemos añadirle, ¿no? En esta ocasión, bueno, voy a dar en un primer momento en la parte de lectura. Y en la parte de lectura aparece el párrafo introductorio, todos los apartados que nos mostraba Flor, asimismo el apartado que ya integró, que no aparece. Ah, bueno, tengo que actualizarlo. Y en la parte de hasta abajo aparecen las categorías como tal. Entonces, esto es muy importante. Las categorías nos ayudan a identificar y encontrar de manera más fácil algunos temas en realidad. Podemos hacerla de dos, ¿no? Buscar directamente aquí en Wikipedia el nombre o categoría como tal, o directamente a partir de ejemplos de otros artículos poder integrarlos, ¿no? Entonces, voy a darle a actualizar para que me aparezca lo que había hecho Flor. Si nos damos cuenta, al momento de que yo actualicé mi página, ya me aparece la parte que integró Flor, que son los enlaces externos. Nosotros hacemos mucho énfasis en la cuestión de que pongamos el hashtag y todo lo que pasa relevante a este artículo, porque nosotros lo podemos consultar. En la parte de arriba encontramos otra solapa, otra pestaña que dice ver historial. Si yo le doy clic en ver historial, automáticamente puedo ver el trabajo que se hace previamente, ¿no? Al hablar de Wikipedia hablamos también de la transparencia que implica las ediciones que se realizan.
Entonces es muy importante colocar siempre lo que se hace y claramente en esta ocasión, en el marco del concurso, colocar siempre hashtag, wiki, X mayúscula, la educación. Entonces, con acento también para que lo tengamos en consideración. No quiero hacer intervenir mucho en este artículo, más bien me gustaría que nos centráramos más como en dudas, preguntas, comentarios que están surgiendo o que van a surgir durante el concurso, pero es muy importante. Entonces, mi recomendación, tip, es este, ¿no? Vayamos conociendo un poquito más de qué va Wikipedia, démosle una vuelta a la página otra vez principal del concurso que tenemos. Aquí Luli amablemente nos la compartió en el chat, de ser así otra vez se los compartimos para las personas que se van integrando. Y con confianza pueden preguntarnos, ¿no? Entonces, adelante, yo dejo de compartir mi pantalla, quedo pendiente de dudas y preguntas que salgan. Dale, dale, buenísimo. Ahí justo Esteban nos estaba compartiendo algo que también estaba observando, que el artículo tiene la categoría, como vos bien mostraste, pero la categoría está en rojo, eso quiere decir que no existe esa categoría en Wikipedia. En Wikipedia hay dos tipos de enlaces, si se quiere, enlaces internos, los enlaces azules, que son los que vemos durante todo el recorrido del artículo, son enlaces que nos llevan a más contenido en Wikipedia que está creado, y lo que aparece en rojo quiere decir que no existe y que se puede crear. En este caso las categorías es importante que estén en azul, y como es una traducción, como es una biografía que viene una traducción, probablemente quien hizo la traducción no le agregó una categoría que existe en la Wikipedia en español. Esteban, te invito a que nos ayudes a sumarle una categoría, por lo menos en principios, después lo trabajamos, así podemos aprovechar respondiendo las otras consultas, pero gracias por compartirlo. Y acá comenta, bueno, antes que comente Esteban, estaba Juan Pablo, que dice, actualmente está bastante más amigable la usabilidad para editar, crear o mejorar contenido respecto a varios años anteriores. Y sí, es verdad, eso es una realidad. Lo bueno es que ahora hay muchas más experiencias de uso de Wikipedia en espacios educativos, y eso ha generado un montón de recursos para animarnos a utilizarlo, y un poco estamos siendo parte de todos y todas de esa experiencia. Y después hay una pregunta del profesor Sergio Llanos, que la leo. Dice, hola, soy creador de contenido educativo en YouTube y me gustaría saber si puedo insertar en algunos artículos gráficos o GIF creados por mí para mis clases en YouTube, pero que enriquecen el artículo. Ale o Flor, les abro la respuesta. Genial, Lu, sumo ahí. Ah, dale, dale, si querés, como quieras. ¿Voy yo? No, por ahí, solo una cosita para trabajar, está buenísimo esta pregunta que traen, y tiene que ver un poco con lo que contaba Ale hace un rato de las imágenes. Como ustedes saben, dentro de los proyectos Wikimedia existe Wikimedia Commons, que es el repositorio multimedia donde todas las imágenes que vemos en Wikipedia están previamente cargadas. Lo importante a tener en cuenta al respecto de esto, Sergio, es que las imágenes que vos quieras subir, ya sean gráficos o GIFs, tienen que ser, por un lado, imágenes que sean de tu propia autoría, que esto entiendo que sí, porque son cosas que vos haces para tus clases, pero que estén liberadas previamente en Wikimedia Commons. Digamos, hay que hacer un paso anterior, que es liberar esos gráficos o materiales en Wikimedia Commons. Cuando vos los liberás en Wikimedia Commons, lo que haces en realidad es adjudicarle una licencia libre, una licencia Creative Commons, por lo general 4.0, que es la que más se utiliza dentro de Wikimedia Commons, y una vez que vos haces eso, ya podés cargarlos al artículo que vos consideres que es pertinente hacerlo, ¿sí? Esto es algo súper interesante, incluso si ustedes se dedican a la docencia, está buenísimo que conozcan, porque sabemos que un montón de docentes nos dedicamos a crear contenido y a circularlo por internet, porque es un espacio donde ese contenido puede llegar y ser muy útil para otras personas. Cuando lo subimos a Wikimedia Commons, lo que estamos haciendo en un punto es dándole un marco de circulación en internet, porque le estamos adjudicando una autoría, si en este caso tu propia autoría, pero a la vez estamos permitiendo que otras personas lo reutilicen, lo transformen, hagan eso, digamos, un collage con eso, lo utilicen para sus propias clases, obviamente siempre respetando que ese trabajo original es de tu autoría y citando tu autoría en las cosas que hagan derivadas. Ahí nos está compartiendo Ale la página de Wikimedia Commons. Si quieren, entro un segundo para mostrárselas, solamente para que la conozcan, compartimos la pantalla.
Esto es Wikimedia Commons, van a ver que quizás lo hayan recorrido, y si no, es un espacio muy similar a Wikipedia en lo visual, y siempre el usuario que ustedes se creen en Wikipedia es el mismo usuario que pueden usar para Wikimedia Commons y todos los demás proyectos. Entonces, la primera vez que entren, lo que hicimos recién, ¿no? Se loguean, pueden usar el usuario que quieran, si tienen varios, como es en este caso, y una vez que se hayan logueado, ya pueden, desde el botón de upload o subir, depende cómo lo tengan programado para visualizarlo, subir las imágenes. El paso a paso de subir una imagen es súper sencillo, muchas veces mucho más sencillo que subir cosas a YouTube, en caso de que vos estés familiarizado con eso, así que no te va a resultar para nada difícil, y una vez que esté la imagen liberada ahí, después la puedes usar en Wikipedia, todo lo que vos quieras. No sé, Ale, si querés sumar algo más al respecto. Sí, justo lo que comenta Flores, hasta eso es muy sencillo el proceso, ¿no? Entonces, consta de 6 pasos, en esos pasos te va guiando. Quizás donde haya un poquito más de complicaciones en las categorías, que también van a aparecer, porque es muy importante eso. Hay categorías dentro de Wikipedia, hay categorías dentro de Wikimedia Commons, y las categorías van siempre enfocadas a lo que estamos compartiendo, ¿no? Ahorita el profesor se dice que son GIFs, son cuestiones educativas, entonces quizá podríamos buscar una categoría enfocada para directamente. No sé, Flor, si tú puedas ahí, no sé, poner como categoría, alguna categoría. Y pasa lo mismo que veíamos con el ejemplo, el artículo en Wikipedia, ¿no? Hay muchas categorías. Gran parte de las categorías se encuentran en inglés, pero también se pueden llegar a crear las categorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cualquier momento nosotros podemos aportar algo a los proyectos de la Fundación Wikimedia. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un gráfico. Agarré un ejemplo al azar, perdón, pero no, bueno, está, es un está gráfico. Perfecto, está perfecto. Entonces, nosotros cuando ya subamos nuestra imagen va a aparecer de esta manera, aparece el nombre de la imagen, aparece la imagen como tal, exactamente, y ahí podemos nosotros encontrar más información, ¿no? Te va a pedir en otro momento que pongas un nombre, que pongas una leyenda, que pongas la descripción y toda la fecha, ¿no? Por ejemplo, esta sabemos que fue una imagen subida por la UNESCO en 2017, ¿no? Entonces, toda esta información va a aparecer. Flor les comentaba sobre la licencia, también aparece justo ahí. Y abajo aparecen las categorías, ¿ya vieron? Por lo general, siempre en gran parte, bueno, tanto en Wikipedia como Wikimedia Commons, en la parte inferior aparecen las categorías. Entonces, nosotros podemos quitar, poner categorías a partir de lo que hayamos encontrado. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? Si ven una categoría, si no encuentran una categoría, busquen lo más similar o lo más parecido a lo que están compartiendo dentro de este proceso que estamos hablando, ¿no? De todos modos, también por ahí hay un botoncito de ayuda en Wikimedia Commons, ahí también los va a ir guiando poco a poco, pero no creo que no haya complicaciones. De todos modos, cualquier duda, pregunta, comentario, ahí con confianza nos la pueden hacer llegar. Adelante, Flor. Hay una pregunta en el chat que me parece interesante que retomemos, que tiene que ver con ¿cómo puede recuperarse una contraseña perdida u olvidada? Y si el nombre de usuario permite poner espacios, guión bajos o ambos. No sé si quieren Floro o Ale tomar la respuesta, si no la tomo yo, pero para distribuir la palabra. Sí, bueno, si quiero contestar la primera. ¿Cómo puedo recuperar mi contraseña, mi password? Por lo general, siempre cuando uno crea una contraseña, coloca el nombre de usuario, coloca dirección de correo, contraseña como tal, ¿no? O el password. Entonces, si tú tienes y recuerdas perfectamente alguno de estos dos, tanto usuario como dirección de correo, directamente lo puedes buscar ahí para colocarlo. Directamente también, si no me equivoco, cuando le damos a acceder a la cuenta, a ver, voy a tratar de compartirle rápido. A ver, permítanme. Ok, entonces aquí estoy otra vez en el artículo. Entonces supongamos que yo quiero acceder aquí, ¿no? Le voy a dar a acceder. Y el momento que le doy a acceder, aquí aparece una opción que dice: ¿has olvidado tu contraseña? Entonces aquí directamente, si yo le doy clic, va a aparecer mi nombre de usuario y aquí puedo poner la dirección de correo que yo marqué. Eso es importante. Ustedes tengan ahí marcada en una hojita, en un papelito, en un post-it, estos datos que son como importantes
para que no se llegue a perder, que es muy, muy común que aparezca. Entonces, al momento que colocamos nuestra dirección de correo, le damos restablecer la contraseña, nos va a llegar un correo, un mail directamente, y ya podemos así restablecerla tal cual. Entonces, también para que lo tengan en consideración. Buenísimo, Ale. Ahí sí. Está diciendo, ahí Juan Pablo está planteando que no está seguro si asoció su correo, lo cual en ese caso te recomendamos, Juan Pablo, que te crees otra cuenta nueva en Wikipedia, es decir, podés tener todas las cuentas que quieras, lo importante siempre es tener alguna estrategia para recordar la contraseña o dejarlas guardadas, o efectivamente poner el correo. En el caso que no estés seguro, te recomendamos que para poder participar del concurso te crees una cuenta nueva, anónima también, si querés, en donde te puedas acordar la contraseña y puedas participar, porque si no a veces se puede extender más los tiempos y por ahí está bueno que tengas pronto el usuario para poder participar. No sé, Flor, si querés comentar algo. Sí, no, con respecto a si el nombre de usuario permite espacios, guiones y ambos, sí, en ese caso pueden ser nombres con espacios, nombres con guiones, nombres con números, nombres con símbolos, digamos, en eso Wikipedia es súper abierta, y como decíamos antes, van a ver que muchos usuarios y usuarias usan nombres de fantasía, digamos, no es necesario que ustedes coloquen su nombre y su apellido en su nombre de usuario, no es necesario que coloquen su profesión en su nombre de usuario, digamos, puede ser totalmente anónimo y totalmente de fantasía, si ustedes lo desean, y es algo bastante común dentro de Wikipedia. Si ustedes van a empezar a recorrer, como por ejemplo mostraba Ale hace un ratito, el historial, van a ver que en la mayoría de los artículos las personas utilizan nombres más bien de fantasía, no vinculados a sus nombres y sus apellidos. Pero con respecto a números, guiones y espacios, lo que ustedes quieran. Buenísimo. No sé si hay alguna consulta más sobre la creación del usuario, si alguien todavía no se creó y quiere hacerlo. En el espacio de ayuda dentro del concurso hay un tutorial para crearse el nombre de usuario bastante cortito y sencillo que recupera los pasos, pero también para que lo puedan retomar ahí. No sé si hay alguna consulta más sobre el concurso, sobre la edición. Ya podemos, vamos a cerrar, pero está bueno que nos consulten lo que quieran. Bien, perfecto, Juan. Seguramente no te sale esa segunda opción porque no registraste no tenés registrado el correo electrónico. Entonces no te va a salir esa opción. En ese caso, te recomendamos que te crees un usuario nuevo y que guardes la contraseña para poder recordarlo. Siempre nos ha pasado. Yo he perdido varios usuarios porque no ponía el mail al principio tampoco. Bien, ¿alguna otra consulta, comentario, dificultad que tengan en relación al concurso? Mientras tanto, les vamos comentando que mañana vamos a publicar en el canal de YouTube de Wikimedia Argentina este taller para que esté disponible, y también lo vamos a estar compartiendo en la página del concurso. Y cualquier duda que tengan, pueden también escribirnos. Ahora les dejamos nuestros correos en el chat para que puedan consultarnos al respecto. Y no duden en preguntar, en escribirnos con la consulta que sea, como hizo Tania, que especificó detalles sobre qué podía editar, o sobre las referencias. Todo suma, más sobre todo si es la primera vez que lo están haciendo como editores y editoras. Y recuerden que el 6 de octubre, a las 6:30 de Argentina, vamos a estar realizando el segundo encuentro, que van a estar otros y otras compañeras de la región llevándolo adelante, y que el concurso dura hasta el 24 de octubre, así que todavía tenemos tiempo y todavía hay espacio para que puedan hacer lo que dijo Ale, ver bien los artículos, identificarse con algún tema que quieran trabajar, tener alguna estrategia de edición. Es decir, acá hay muchos editores que ya han editado los artículos del concurso y están trabajando un montón en mejorar contenido que ya existe, otros están creando contenido nuevo. Es decir, el concurso está abierto para que cada quien lo habite de la manera que mejor quiera hacerlo. Sí, claro, Amanda, ahora lo compartimos. Perfecto. Ahí lo compartí, Lu. Genial, Flor. Y dejo por acá mi email para cualquier consulta que tengan. Dale, Franco, sí, pregunta, no hay ningún problema.
Una pregunta un poco difícil de responder, pero no hay problema, te la vamos a responder. Te voy a compartir especialmente uno de los apartados del concurso, donde está la puntuación, para que ustedes puedan tener, para que puedan leerlo tranquilos y tranquilas. En el concurso lo que básicamente evaluamos, como a nivel general, es que se mejore o que se cree contenido vinculado a la temática de educación y pedagogías en Latinoamérica y el Caribe. Es decir, si con tu usuario vos estás editando otras temáticas, no vamos a estar evaluando esas temáticas, solo vamos a evaluar lo que concuerda con la propuesta general, con el marco general del concurso. Luego, en el espacio de puntuación, van a ver que si creas un artículo, recibís más puntaje. Si traducís un artículo, es decir, si traes un artículo de un idioma a otro, tenés otro puntaje. Si editas con perspectiva de género, también sumas puntaje. Y cuantas más referencias agregues a los artículos, también recibís más puntaje. Entonces, en relación a tu pregunta, se valora de forma integral todo, porque al final del concurso vamos a agarrar usuario por usuario, vamos a ir sumando el puntaje en relación al tipo de edición que hicieron y a los bytes, que es la medida con la que se evalúa en Wikipedia la contribución, y vamos a generar los puntajes generales por usuario. Pero cuanto más artículos crees y cuanto más referencias agregues a esos artículos que crees, vas a tener digamos, un buen nivel de edición, digamos, para lo que es el concurso. Espero haberte respondido. Bien, no sé si hay alguna otra consulta o comentario, si no, vamos cerrando, y mañana por mail les mando también el enlace del canal de YouTube para que vean el artículo que ya está cargado, y cualquier consulta nos seguimos encontrando vía redes, y el 6 de octubre van a estar recibiendo también el enlace para participar del próximo encuentro taller. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Cuídense, adiós.